Hablemos un poco del techo, porque se sigue trabajando permanentemente sí, en la verdad, complejo, bueno, para brindar mejores condiciones a los chicos, sobre no, todo. No, tuvimos este año una suerte, ¿no es cierto?, después de pedir tantos años ya que venimos pidiendo, ¿no es cierto?, y expedientes que están aprobados, pero bueno, no llega el dinero. Hemos logrado, ¿no es cierto?, de que nos arreglaran los desagües pluviales de la escuela, que bueno, gracias a Dios, ahora cuando llueve, ya no se llueve tanto adentro. Hemos logrado de nuevamente instalar la cisterna, ¿sí? Y bueno, y ahora estamos esperando la construcción de aulas nuevas, el cambio de aberturas. La verdad que las aberturas, ¿no es cierto?, del complejo son aberturas de chapa y se fueron deteriorando con el tiempo, que es algo común, ¿no es cierto?, que llega a suceder. Y bueno, tenemos la posibilidad también de la construcción de aulas, que las estamos pidiendo, porque este complejo fue pensado hace 25 años para una población de 800 personas y en este momento están circulando aproximadamente 2.500. Entonces, Norberto, ¿usted sigue siendo coordinador del complejo? No, yo en este momento no, porque cuando yo tuve mi problema de salud, sí, renuncié, y la que está como coordinadora en este momento es la profesora Marcela Ramos, que es la directora del Instituto Superior de Formación Perfecto. Docente. Pero bueno, sumamos al trabajo docente y a dirigir una escuela todas estas gestiones, que las hizo usted en su momento, ahora le toca a Marcela, para que todo esto sea posible, porque si ustedes no se mueven, no pasa nada. Los expedientes siguen siendo, o han salido, ¿no es cierto?, de acá de la escuela 4, y bueno, hubo un cambio en la parte de infraestructura de la parte departamental que está a cargo del señor Sebastián Balcaza, y la verdad que hemos tenido muchas respuestas y respuestas certeras a partir de esto, así que tengo que agradecerle enormemente, ¿no es cierto?, a Sebastián Balcaza y por supuesto a la gestión de nuestra directora departamental María Esther Camarada, que no para nunca, es decir, siempre está gestionando y pidiendo, ¿no? Bueno, esto ya se hizo, desagües y demás, sí. Las nuevas aulas ya están presupuestadas para el año que viene. Las nuevas aulas, los proyectos están aprobados. Ahora, ¿cuándo se ejecuten? No se sabe. Claro. Bueno, a mí me gustaría que lo empezarían ya la semana que viene, pero bueno. Sí, porque son sumamente necesarias. Son necesarias. En este momento estaríamos necesitando, por lo menos que nos digan, les vamos a construir dos aulas nuevas y dos paquetes más de baños, con eso ya nos estaríamos arreglando. Pero lo que estaría faltándonos como para poder funcionar en su totalidad serían aproximadamente 4 aulas más, y aproximadamente unos 5 paquetes más de baños, porque la verdad que se está meritando por la cantidad de alumnos que hay. Se ha triplicado la cantidad de alumnos para la que estaba pensada este complejo. Exactamente, y yo creo que así como vamos siguiendo, dentro de 4 o 5 años vamos a tener muchísimos alumnos más, porque hay más carreras también. Claro, se están ofreciendo desde la UADER, ¿no?, las carreras de bioimagen y análisis clínico, y la licenciatura en legislación laboral. Higiene y legislación laboral, y bueno, Instituto de Formación Docente, que incorporó también, este año la carrera no solamente de formación docente para primaria, se incorporó jardín, los distintos profesorados. Y nosotros tenemos 3 turnos, el turno mañana, que está conformado por 3 orientaciones, humanidades, ciencias sociales, economía, administración, ciencias naturales, el turno tarde tiene la modalidad de arte, y tenemos el privilegio de ser una de las 6 escuelas de la provincia que todavía sigue con el tema del plan de reinserción, ¿no?, que es aquel chico que ha tenido una trayectoria irregular, claro, y tiene la posibilidad de poder reinsertarse nuevamente, de acuerdo a lo que la Constitución de la provincia establece, reingresar nuevamente al sistema educativo y poder así concluir con su nivel secundario. Gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y como siempre les agradezco a Canal 6 por estar presente en todos los eventos que nosotros organizamos. Muy agradecido.